Bienvenidos sean todos ustedes a este segundo especial de Juan Gabriel, Vivo o Muerto. Soy Jorge Carvajal y hoy les presento nuevas y reveladoras evidencias sobre el supuesto cadáver del famoso Divo de Juárez. 27 de agosto de 2016. Juan Gabriel se preparaba para realizar el tercero de 22 conciertos en la Unión Americana con la gira México es todo. A pesar de que su estado de salud y cansancio eran demasiado evidentes, tanto así que ese mismo día, horas antes del fatal deceso, Juan Gabriel había sufrido un desvanecimiento en una playa cercana al departamento donde permanecía. Situación con la que parece, nadie se puso en alerta. Pues a pesar de las advertencias que el Divo tenía desde que fue internado en la ciudad de Las Vegas en abril del 2014, continuó trabajando a marchas forzadas, sin los cuidados necesarios y sin la presencia de un médico que lo vigilara las 24 horas. Tan solo 3 días después de la muerte de Juan Gabriel, el programa de televisión El Gordo y la Flaca presentó una entrevista con Ed Winter, jefe de investigación de la Oficina Forense del Condado de Los Ángeles, en donde afirmó que Juan Gabriel murió de causas naturales, acompañado de sus 3 asistentes personales y de los paramédicos que lo pronunciaron muerto en el lugar. También confirmó que el cuerpo de Juan Gabriel fue enviado de su casa a la funeraria, donde mandaron a un investigador para examinar el cuerpo y tomar la muestra de sangre. Pero mientras Ed Winter confirmaba el traslado del cuerpo a la funeraria, Selena Barros, la investigadora encargada de firmar el caso, aseguró que el cuerpo de Juan Gabriel había pasado de su casa a la oficina forense. Él se colapsó en su residencia el día 28 y estaba con sus asistentes personales. Ellos fueron testigos. Ellos empezaron a darle primeros auxilios. Le llamaron a los paramédicos y fue pronunciado muerto en la escena. And he was pronounced at the scene. Funeraria. A la funeraria. We sent an investigator to... Nosotros mandamos un investigador para hacer un examen al cuerpo y después del examen le retiramos sangre. La familia no quiso autopsia. Ed Winter reveló que el Divo de Juárez contaba con 2 médicos a cargo de su salud, uno en México y otro en la Florida, ninguno de los 2 estuvo presente antes ni después del deceso. Incluso al día de hoy se desconoce el nombre de ambos médicos, siendo la misma oficina forense la encargada de firmar el acta de defunción ante la ausencia de los galenos, y contando tan solo con el historial médico de cada uno. Fue una muerte natural. Tenía muchos problemas de salud y tenía un doctor en México y otro en la Florida que nos dieron su historial médico. Fue el mismo forense que, al no estar los doctores que atendían usualmente a Juan Gabriel, fueron ellos mismos los encargados de firmar la acta de defunción. Inconsistencias y contradicciones de los encargados de la oficina forense del condado de Los Ángeles, California, han provocado que analicemos de manera exhaustiva los otros documentos que conforman el reporte final de la muerte de Juan Gabriel, firmado por la investigadora forense Selena Barros y en el que hemos descubierto algunas discrepancias. De acuerdo al reporte médico emitido por parte del forense del condado de Los Ángeles, número de caso 2016-06294, señala que Alberto Aguilera Valadez murió el 28 de agosto de 2016 a las 11:30 horas, siendo el cuerpo liberado 22 horas después, es decir, el 29 de agosto a las 10 de la mañana. Se señala en el mismo documento que se incluye el reporte de policía, la forma número 5, 4 fotografías y la huella dactilar que se aprecia distinta comparada a la presentada en uno de los pasaportes de Alberto Aguilera Valadez. También se hace mención que en los estudios toxicológicos se tomaron muestras de sangre de la yugular del occiso y humor vítreo o líquido gelatinoso que se encuentra dentro de los ojos para saber con exactitud la hora del fallecimiento. El día 31 de agosto del 2016, un día después de ser cremado el cuerpo, los análisis toxicológicos revelaron que Alberto Aguilera Valadez había ingerido Stilnox, medicamento recomendado para dormir. Pero no solo eso, también se reveló que Alberto Aguilera Valadez había muerto a las 11:30 de la mañana. Sin embargo, en declaración con los medios de comunicación,
Selena Barros confirmó que la muerte del cantante se había suscitado a las 11:43 de la mañana, 13 minutos más tarde que lo afirmado en el reporte médico. Revelaciones nunca antes hechas. En nuestra investigación también tenemos confirmado que la muestra de sangre tomada supuestamente de la yugular de Alberto Aguilera Valadez actualmente se encuentra resguardada en la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles y está totalmente prohibido que sea entregada a ninguna otra persona que no sea Iván Aguilera Salas. Sin embargo, el resguardo termina el día 25 de octubre del 2021, fecha en que podría ser solicitada por cualquier otra persona que tenga relación directa al occiso y principalmente por sus hijos biológicos y adoptivos reconocidos. Los espero el día de mañana con más de nuestra investigación, Juan Gabriel, vivo o muerto.